el saludo de los Brothers, así nos llamamos. Yo soy Cheman y ella es Loretingar. ¡Empecemos este video! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, pero antes de comenzar, suscríbanse al canal y denle like al video. ¡Ahora sí! ¡Comencemos! 5 juegos que podemos hacer usando puros vasos reciclables. Pero antes de comenzar, dejen primero traigo a mi hermana. ¡Miren! ¡Ya está aquí! ¡Hola! Bueno, ya que estamos aquí los dos, ¡empecemos! Número 2. El siguiente juego consiste en que si ya aprovechando que nuestra pirámide ya está construida, consiste en que le tenemos que soplar así a todos los vasos hasta que se caigan, ¿verdad? Sí, todos. Y en este caso, Lore y yo vamos a luchar por el primero y por el segundo punto. A ver, ¿quién gana? Empecemos. ¡Gané! No, yo gané. Tú sabes que yo gané. Ok. ¡Yo gané! Empatados. El tercer juego. Para jugar este juego se necesitan 4 vasos y consiste en que tienes que ponerlos enfrente de ti, los 4 vasos derechitos, y tienes que soplar para que lleguen hasta el otro extremo y se caigan, ¿sí? Vamos a ver quién se lleva el segundo punto. 1, 2, 3. Y una pelotita. Cada quien, ¿eh? Y los vasos también, cada
4 vasos para que no te se confundan. Ya saben, cada quien su pelotita. Nosotros usamos de las de pistola Nerf Rival, pero ustedes pueden usar, hacer sus propios con papel de baño. Solo háganla así muy bien para que, o muy gruesecitas para que puedan, que no floten tanto o que caigan bien. Bueno, ya saben. O también con pelotas de ping pong, ¿verdad? Sí. Así va a ser un poquito más fácil. Bueno, empecemos. Bueno, necesitamos rellenar 3 de nuestros vasos. Y el cuarto, no, solo 3. Los rellenamos con agua. No totalmente hasta arriba. Como ven, aquí queda como esto poquito. No los rellenes. Bueno, sí, hay que rellenarlos todo, todo completo. Casi, casi cayéndose. Y así le hago con los 3 vasos. Porque si no los rellenas todo hasta arriba, ¡ay, que lo quiero dejar hasta aquí para que no me moje! No, no va a funcionar el juego. Aquí ya tenemos nuestros vasos con agua y el que no tiene, y el que no tiene agua, el cuarto lo dejamos hasta el final. Y también tenemos por aquí nuestras pelotas. Se me olvidó decirles, también necesitamos 2 popotes. ¿Así? 2 popotes y también es y también se me olvidó decirles, mejor no lo hagan con un papel, porque si lo hacen con papel se les va, ya saben, a mojar todo y que se hunde. Bueno, es hora de la verdad. Veamos quién gana, mi hermana o yo. Y hay que tener mucho cuidado con los vasos con agua. Y recuerden, con permiso de papás, porque si no, se te van a mojar. Bueno, ponemos aquí nuestra pelotita y el de este, 1, 2, 3. Lo tenemos que ir empujando como de esta manera para que llegue hasta el final. Y tú decides cuántas rondas las hace. De hecho, aquí vamos a hacer 3 rondas. Miren, miren cómo lo empujo, ¿eh? Así como de así. Y creo que mi hermana ya me va a ganar y ganó. Otra vez. Y mi hermana se lleva la victoria. Mi hermana es the winner. Qué triste me siento. Número 1. Este juego se consiste en a ver quién construye más rápido una pirámide. Y solo se necesitan 10 vasos. Y el primero que acabe su pirámide es el quien gana. Y en este caso mi hermana y yo vamos a competir a ver quién gana. Una, dos, tres. ¡Gané! Oh. Bueno, un punto para mi hermana. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Yo soy Cheman y ella es Loretinga. Suscríbanse al video. Suscríbanse al canal y denle like al video. Y nos vemos pronto.